de los medios de comunicación, a partidos políticos, a los sindicatos, a la empresa y a la gran empresa, eh, a colegios e institutos, a la universidad, catedráticos. Es decir, me están llegando muchísimos relatos relacionados con el ejercicio del poder como práctica de acoso sexual. Había un gran debate periodístico en torno, o por lo menos para mí lo había, en torno a si era periodístico lo que había hecho la señora eh, doña Cristina Fallarás, que es la que tenía un Instagram donde publica anónimos. Como sabes, eh, había eh, concedido una cadena de entrevistas a un montón de medios donde básicamente le habían dado las gracias. Gracias por eh, desenmascarar el caso de, del señor Ejón, eh, Y aunque en su primera aparición parecía que que reconocía que simplemente había puesto un WhatsApp, que había sido en Twitter, donde había, digo, WhatsApp, perdón, un Instagram, y que había sido en Twitter, le habían dicho, va a ser este, porque no se decían nombres en su cuenta, había cambiado el discurso a ser, gracias y un ejemplo, y tengo más nombres, y tengo más datos, y tengo más cosas. Y eh, de hecho se ha anunciado un libro que va a publicar, que supuestamente tenía ya preparado hacía tiempo, pero que casualmente ahora justo coincide que comienza la promoción del libro en el que re recoge esos datos anónimos. Y me sorprendía que algunos políticos la estaban poniendo como referencia. Gracias a la señora Fallarás. Por eso es lo que llaman espacio de seguridad. Va, vamos a intentar ser justos también. Es cierto que seguro que eh, el espacio de Instagram de la señora Zallaraz les ha venido muy bien a muchas personas pues, para poder desahogarse, encontrar un hueco, un lugar donde poder hacer ese comentario anónimo, porque no se atreven a hacerlo en, en persona, porque no se atreven a denunciarlo directamente. Pero como digo, esto debe ser. Eh, no, no, no es el medio, el medio sabemos cuál es que es la denuncia a la policía y es lo que siempre se debe recomendar, etcétera, sí, etcétera y, pero, y sobre todo, pero, pero creo que, que esto puede ser, como digo una, una ayuda pues, para encontrar gente, para comprenderte para ver que una, pues a lo mejor no está sola en una situación de maltrato de abuso y que le lleve eso a denunciar posteriormente, pero no quedarse ahí La parte buena de que puede tener eh, es, si sirve como aliciente el escuchar eh, datos anónimos, anónimos. Eso para es. dar el paso y denunciar, pero incluso puedo, pero además de, para no poner el foco en, en la denunciante, sino poner el foco en la periodista, me parece una responsabilidad difundir un anónimo que no has verificado, si te llamas periodista. Eh, aunque sea verificar, hablar con esa persona y garantizarle el anonimato, pero hablar tú con ella. La, la señora federal será muy criticada por hacer comentarios de ese tipo. Vale que vosotros, por ejemplo, todos los hombres que estáis en ese plato, que creo que sois tres. No hacéis lo mismo con el asesinato de mujeres y el asesinato de niños por las, por, en, en contra de sus madres, no hacéis lo mismo porque esa violencia sí la toleráis. Que nos claro has esto. echado un rapapolvo cada a los aquí sentados simplemente por la condición de ser Pero hombres, nosotros, que no creo, que, de que tiempo, no creo hombre, que eso hombre, sea lo justo esto. y además... Conociéndote sé perfectamente que no es que no es lo que piensas y tal Que, no, que probablemente que tengamos que, tengamos que, que hacer que, más que yo cosas Yo siempre digo lo que pienso, claro que, vaya e incluso, claro que e incluso, que e incluso que todas, que todas que las que hagamos nosotros, A ver, vosotras Escúchale, que es lo que te está diciendo es que tú no, estás, que tú no estás, claro. estás pensando que todos los hombres por ser hombres son culpables Claro que no, tú estás sí rodeada de hombres, tú eres <laughs> madre de un hombre Claro, claro que no piensas sí eso pienso, pienso que todos los hombres Y todos los hombres Yo lo pienso, y además tú señor no tienes por qué decirme lo que pienso el motivo por el que saco esto eh, es porque me llama la atención que cuando ella pasa por las tertulias, me llama la atención que nadie ponga el foco en que lo que está haciendo es difícil considerarlo eh, periodismo. Es verdad que hoy sale un artículo del señor Sotibás, que últimamente le citamos con cierta referencia, en la que entraba en este tema. Pero me sorprende que haya pasado desapercibido que ayer martes estuvo en la radio de Cataluña y una persona que se define como feminista y como anticapitalista. Mantuvo un diálogo con ella y era lo que yo quería, porque yo le quería pedir una opinión. Lo que creo que no se puede hacer es que, aunque tengamos claro que la vía judicial a veces no, eh, no da respuesta eh, porque es, es ineficiente, eh, habilitemos otra vía paralela eh, que puede ser tan o más eh, disfuncional como esa. Y que al final, bueno, eh, pues pone en riesgo principios eh, básicos de justicia, pone en riesgo eh, la credibilidad de las mujeres y, de, y del movimiento feminista, porque bueno, lo que, el mensaje que estamos comunicando es que, bueno, una, con el debido respeto, Cristina, pero una chapuza de mensajes anónimos publicados en Instagram eh, son suficientes para acabar con la carrera de un hombre. Y esto lo único que hace es darle alas al movimiento antifeminista, porque su discurso es que ahora vale con, con la palabra de una mujer. Esto es el discurso. Cristina. No sé, yo no, no publico denuncias, yo publico testimonios en mis redes. No se mensajes publican anónimos. Se publican Publicas testimonios, mensajes anónimos testimonios de mujeres. Se mensajes anónimos con acusaciones hacia hombres Un que dan suficientes datos como para permitir identificarles, Cristina. Entonces, parla. Cristina, andaban. Eh, decía que yo no publico denuncias en mi red. Se publican testimonios de mujeres que han sufrido violencia sexual estrictamente sexual durante su vida, mujeres que han sufrido violencia de todo tipo, mujeres que han sufrido violencia en la infancia, violencia en el trabajo, violencia en la calle, en las fiestas, eh, para generar una memoria colectiva. No recuerdo haber publicado ningún testimonio con nombres y apellidos y desde luego no, no me dedico a las denuncias, me dedico a la construcción de una memoria colectiva que sirva a la academia para saber eh, cómo son estos casos que no hay otro sitio donde contarlos. Dejando en margen esta última afirmación de que no hay otro sitio donde contarlo, que es discutible, digo, está insistiendo reiteradamente que no da nombres, no da nombres, no da nombres, que fue lo que dijo en la primera entrevista, por eso a mí me sorprendió el cambio, porque yo vi la primera entrevista en la que dijeron con el, creo, creo que ahora es mentira, donde tú has señalado, no, no yo no he señalado a nadie, y eso de repente cambia, al día siguiente, ah, sí, yo he desenmascarado el caso de Rejón y, 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 y tengo 12 denuncias más contra él. Estoy apuntando, ¿eh? porque no quiero que se me pase ninguna cosa de la que está diciendo, parece que estoy escribiendo, pero es que si no, me pasa con usted que me va poniendo cosas... y se Hace bien Entonces... porque, por quiero que escuche el fragmento completo, pero por, vale, ah, pues... eh, eh, por, por hacer una pausa primero. Eh, usted está comentando eh, mucho, y también la señora Gando lo dice, lo de que eh, eso no es periodismo, porque usted es periodista, etcétera, etcétera. Fíjese ya cómo en esa tertulia de, Ma de Tel Madrid, cómo ella es identificada y ella creo que no pone ninguna queja ante ello. Pone Cristina Fallaras y pone movimiento feminista debajo. No pone ni periodista, ni nada, o periodista feminista, o lo que sea. La palabra periodista no sale por ningún lado. Pone movimiento feminista. Ese es el punto uno. Punto dos. Cristina Fallaras está diciendo que ella eh, publica testimonios de mujeres. La señora Gando dice, no, no, usted publica anónimos. Y dice, no, yo publico testimonios de mujeres que han recibido abuso, tal. Un momento, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que esos testimonios son de mujeres? ¿Cómo sabe que esos testimonios son de mujeres que han sufrido realmente a abuso? Por eso creo que la palabra realmente son, publico, anónimos en los que se denuncian abusos, si son reales o no. Y le voy a decir una cosa, señor Lamata, pueden no ser reales, pueden no ser reales, pero uno siéndolos podría servir como ayuda para muchas mujeres para saber situaciones que existen. Pero ella se empeña en decir, no, no esto es real. Si son reales... Entonces, ya sí que entra aquí la faceta de periodista y usted tiene que constatar que esos testimonios son reales. Y cuando ya vamos un paso más allá, cuando lo que denuncia la señora Hagando, en algunos de esos testimonios anónimos se están dando suficientes datos como para identificar o estrechar un círculo pequeño en un grupo de personas concretas, amiga, ya sí que estás haciendo eh, algo que sí que tienes que plantear el, el contrastar sí o sí y ejercer periodismo, sin duda. No es forma de hacer esto, Cristina. Eso no es periodismo. Y lo estás haciendo precisamente en una cuenta de Instagram, porque una cuenta de Instagram personal no está sujeta al código deontológico periodístico. No tienes que investigar todos esos casos, porque además el hecho de que tú no incluyas eh, sus, sus, sus nombres y que esto no sea en un, en un medio, bueno, en algo que está reconocido como un medio de comunicación, te permite justamente no investigar nada de las acusaciones que estás haciendo. Porque al ritmo que Crispina, Yo no, hago periodismo en mi cuenta, ni intento hacer no, no, periodismo luego, no lo te, y no, no tengo nada nadie, que investigar, dijo? porque si no me dan nombres no puedo investigar a esos nombres, quiero decir, a mí nadie no, me no. da el nombre de quién me hablan y desde luego no hago periodismo, estoy haciendo una a mí me me gusta mucho que lo subraye y creo que claro, me alegro que no engañe, ahora bien, insisto, me hubiera gustado que eso lo dijera en la entrevista que hizo en Espejo Público, en la que hizo en Más Vale Tarde, en la que hizo en Todo es Mentira, en la que hizo en la televisión pública con el señor Fortes, porque todo el mundo parecía que le estaba felicitando como qué buen trabajo periodístico. Ya reconoce que ni sabe el nombre de. No tiene para mí nada que ver el que me dice, no, no, yo he hablado con ellas personas, he investigado constatado, pero me han pedido que no revele sus identidades. Perfecto. En las fuentes se han dado toda la vida, secreto profesional. Pero no comparo al periodista que proteja el secreto profesional y no desvela sus fuentes, con el que está rebotando anónimos de, de Instagram. Como usted sabe, estos anónimos se vienen rebotando ya desde hace ya bastante tiempo y de pronto se cae en uno de estos, en uno de estos últimos. Si esto hubiera pasado desapercibido, yo le digo, yo creo que ella no se dio ni cuenta en su momento, o sea, de pronto empieza a salir y dice, ah, mire, pues el, este, este anónimo y ya se empieza a tirar del hilo de rejón. Pero ella, yo creo que no se da ni cuenta. Ella va publicando, va alimentando su cuesta, cuenta de Instagram y no sé si la tendrá monetizada o no. Pero vamos, eh, su pequeña fuente de ingresos, ¿no? Llamémoslo X. No lo sé, no tengo ni idea. Pero la realidad sí, es yo sabía que, que se podía monetizar el Instagram. Bueno, bueno sí, pues eh, hombre, no sé cómo se hace, honestamente. ¿Sabe usted también cómo se está con me ello? Me pero bueno, la cuestión es que ella se ha encontrado con una repercusión mucho más grande de lo que pensaba y se ha encontrado con ese soñado y, y esperado y anhelado me Too, patrio que muchos están buscando desde hace mucho tiempo ¿será esta vez? ¿será este? no lo sé, pero teniendo en cuenta que puede serlo y que están todos los focos sobre ello es muy... O, pues, eh, bueno, la... las consecuencias ya son las más fuertes que ha habido hasta la fecha porque lo más sí. precioso que teníamos eh, de, a un western español era Rubiales, es lo más precioso que teníamos claro Sí, pero es una investigación ya. periodística. Era que ante toda España le plantó el beso a los morros. Aquí tampoco ha sido una investigación periodística, pero bueno, ha sido por lo menos algo que ha habido un funeo, por así decirlo. Lo, lo que le quiero decir es que una vez que ya salió todo y que se ve que el origen es los anónimos que se publican en tu cuenta, y si tú eres periodista, cuesta mucho renunciar a los laureles de la fama y del decir, mira, por mi labor periodística X. Se ha, ha salido esto. Eh, y es difícil también, supongo, que renunciar a hacer la promoción de tu libro en este momento. La construcción testimonial, que es algo que se ha hecho durante toda la historia, la construcción testimonial que nos ha permitido. Dice que su libro no es un libro periodístico, sino una reconstrucción testimonial. De anónimos, supongo. Construcción testimonial, que es algo que se ha hecho durante toda la historia, la construcción testimonial que nos ha permitido saber lo que ha pasado en diversas etapas de la historia. Es decir, si no tuviéramos ¿Vale? una construcción testimonial del Holocausto o una construcción testimonial de la Guerra sí, sí. Civil o una construcción testimonial de la Segunda Guerra Mundial... Estoy convencido que todos los libros del Holocausto y la Guerra Civil se han hecho a partir de anónimos. construcción testimonial de la Segunda Guerra Mundial no podríamos manejarnos la construcción testimonial es una base que se ha utilizado sí, sí, sí. durante toda la historia sí, sí, una base, una base. desde luego no es periodismo y no está Gracias. en mi ánimo ni hacer periodismo ni investigar nada porque insisto a mí no me dan nombres es Clar, que creo que os estáis però, equivocando però, però con lo que yo hago Cristina si sí, si sí que por ejemplo Básica tenías 12 acusaciones contra contra Refon Sí, pero no las he publicado porque no, 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 es mi, no es mi interés hacer esa publicación. Es que lo que pasa es que es muy interesante. Ha dicho el... No nombres y le ha recordado a el. pero si has presumido de que tienes hasta 12 testimonios contra Rejón. Mi ánimo, ni hacer periodismo, ni investigar nada, porque insisto, a mí no me dan nombres. Es claro, que creo que os estáis pero, equivocando pero, pero con lo que yo hago. Cristina, sí si, si que, por ejemplo, básicamente tenías dos acusaciones contra, contra Rejón. Que hecho, yo no tengo nombres, y si pero se acabas de decir que tienes 12 testimonios contra Rejón. Sí, los tengo, pero no, no los voy a usar. Sí, sí que, por ejemplo, básicamente tenías dos acusaciones contra el contra régimen Sí, pero no las he publicado porque no, 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 es mi, no es mi interés hacer esa publicación. No acabo de entender esta afirmación, por cierto, porque o no las publicas porque no les concedes veracidad y, por tanto, es una irresponsabilidad difundir información a la que no concedes veracidad, o si concedes veracidad estás encubriendo. Yo me quedo con la primera versión, que doña la señora Falleras es consciente de que puede ser delictivo. Airear todo lo que llegue y por eso cuida no airear con nombres. Esto me Pero está no sé. recordando un poco cuando estuvo el señor Crespo, de, de director de, de público, hablando de tengo va, muchos testimonios y no podía contarlos. Ella ya los cuenta con los dedos de las dos manos y, y una tercera. Bueno, pero, pero es como no decir nada. Si no hablas de, del propio testimonio, si no hablas de quién es ni nada, para mí es lo mismo que un anónimo. Si sí, las mujeres, yo a las mujeres que me dan un nombre les doy el teléfono de un despacho de abogadas y les digo que es donde tienen que acudir. Es la parte en la que más estoy de acuerdo con ella. Si hace eso, eh, eh, coincido con esa parte de, de, de su declaración. Me gustaría que hubiera calado más eso y que desde el primer minuto eso hubiera sido el mensaje que transmitirás la señora No tanto escribir en mi Instagram anónimos y más y eh, da a denunciar. Da igual, Cristina, porque es que esto... No sé, eh... Claro, es que no sé no sé de qué sé. Es que creo que se ha interpretado mal lo que hago. O que no, 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 se, no, ha, no, se, se, interpretado, no tengo se ha interpretado ni idea. de maravilla. Mal lo, inter, mal lo he interpretado una cantidad eh, eh, desgraciadamente enorme de mujeres vulnerables en redes sociales a las que estás manipulando emocionalmente para, para capitalizar tu dolor. Esa gente es la que me ha interpretado mal lo que estás haciendo. Yo lo he interpretado perfectamente. yo lo he interpretado... La acusación que está haciendo la señora Ogando, es decir, tú estás animando a la gente a que escriba en tu Instagram y básicamente el mosqueo que quiero tener que tiene la señora Ogando, es decir, que cree que la señora Falla está animando a la gente que sufre a que escriba anónimos en su Instagram, que desconozco si le da algún beneficio económico o simplemente beneficio de, de popularidad o de sentirse más fuerte en el movimiento feminista, en vez de el camino que entiendo que la señora Ogando entiende como, como correcto. Esto, fíjese, estoy totalmente de acuerdo, eh... Hace poco hicimos esa pieza sobre Ángel Martín y surge esa duda de si ese dolor, ese sufrimiento, etcétera, de otras personas por las que se pueden sentir identificados, tú lo estás capitalizando, estás sacando unos réditos, ya sean, como dice usted, económicos o de popularidad. Da exactamente lo mismo, pero al menos se está hablando ahora más de Cristian Federas de lo que se ha hablado eh, nunca. Entonces... Vamos a La Cristina Federas eh, es una periodista que tiene una teoría muy complicada. Es decir, estuvo de subdirectora eh, en, el, en un periódico gratuito que acabó muy mal. Estuvo luego en el diario El Mundo cuando tenía posiciones antagónicas a las que tiene ahora, porque en estaba muy antinacionalista, muy tal, tal. Luego la puso de subdirector el señor Arcadio Espada en un digital que fue muy mal. Y luego ya pues la pobre sí es famosa porque la desahucian. Y entonces se convierte un poco en el rostro de los desahucios y empieza a aparecer alguna tertulia y es cuando dice que ha, reconoce que ha robado en un supermercado para alimentar a su familia. Y de repente tiene una especie de segunda vida ya únicamente como periodista de opinión eh, Podemos en intentó meter en televisión española y, y fue anulado su nombramiento y desde entonces pues eh, la veía sobre todo en TV3 y, en, y comentando y de repente, y en público si tiene una, y ya en el tema feminista sí se hizo un lugar, pero muy reducido es la primera vez que tenía digamos un, una aparición o sea, eh, las entrevistas que le han pedido en esta semana, creo que vamos le la la han pedido entrevistas hasta en la televisión de Galicia Mire, yo no le voy a negar, yo sí creo que el objetivo inicialmente de Cristina Fallarás con su cuenta de Instagram no era eh, esto que estoy teniendo ahora mismo. ¿eh? Yo creo que realmente sí que buscaba un lugar donde, como sabe que muchas mujeres no se atreven a denunciar ni nada, decir, venga, eh, un lugar donde os sintáis seguras, llámalo X, donde podéis ver que otras mujeres también lo sufren. Y a partir de ahí, entiendo que ella lo pensaba, a partir de ahí que veáis, oye, se puede denunciar, hay que denunciar. Lo que pasa es que yo creo que ella es algo que debería haber incentivado, que no incentiva nada. Y al final, creo que su cuenta termina siendo para ella como. No sé, ella como que se ve como. Le da más, más importancia de la que realmente tiene. Creo que tiene su importancia y su fuerza, pero creo que le da más fuerza que lo que realmente debe tenerla, que es una denuncia a de la policía. Es lo que ella debería estar incentivando en todo momento. Es lo que ella debería estar aconsejando. Como usted ha dicho, dice: Yo les pongo un tanto con un despacho de abogados, etcétera, etcétera. Maravilloso, genial. Pero eso, si tienes esa capacidad, yo creo que incluso en tu Instagram lo deberías decir. Oye, mira, si hay alguna persona tal que se ponga en contacto conmigo y le pongo en, en contacto tal cual, pero no directamente, venga, publiquemos anónimos y ya está, que mi cuenta crezca, que lleguen seguidores y listo perfectamente esto es Yo eh, no sé que enfado el, tienes pero pero yo no claro, capitalizo claro tengo, nada es que no eh, puedo Cristina, entender claro esto. que tengo enfado claro que tengo enfado porque como feminista esto eh, contribuye al descrédito de las mujeres y de la causa feminista por supuesto que tengo enfado por supuesto pero, ¿cómo verdad, cómo va, yo... pero a ver la construcción cómo va cómo va a, 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 a destruir el movimiento feminista la construcción de un archivo testimonial es que la construcción de un archivo testimonial yo, es algo que funciona Cristina, desde toda no la historia a de la en ese humanidad Emocional. Yo no voy a entrar, no voy a entrar en ese chantaje emocional y en esa instrumentalización de las víctimas. Yo no voy a entrar en que a mí se me acuse de insorora, que se me acuse. De no sé, pero no, las he venido, víctimas, no, a... no he venido, no he venido aquí, ni a que se me insulte, sí. ni a que se me llame. ni a que se me de, llame, de, llame chantajista Cristina. emocional. Si me perdonáis, me estoy sintiendo un poco incómoda en este. Vale, es que como Cristina, como tú mismo has dicho en muchas ocasiones, el feminismo incomoda. El feminismo incomoda y yo, como feminista anticapitalista, he de decirte que el feminismo incomoda a hombres como incomoda a mujeres. Así que si crees verdaderamente que el feminismo incomoda a bueno, si mujeres, no, eh, creo que he dicho. Digas, Cristina. A ver, si me perdonáis, creo que he dicho a lo que me dedico. Eh, creo que eh, no contribuye nada, a, a, a nada, eh, malinterpretar o dar una versión errónea quiero, quiero creer que bien intencionada pero errónea de mi trabajo es decir insisto mi trabajo es la construcción de un archivo testimonial llevo haciéndolo no. desde, desde 2018 eh, no. y que uno de esos testimonios haya, no haya hecho, hecho que en, que otro, en otro lado, lado alguien, alguien denuncie que en otro lado otra persona yo no yo no sabía o sea luego qué, qué culpa tengo yo de que en Twitter dijeran ese rejón a Íñigo Errejón no es muy cuestión, es decir, eh, hasta bueno, ahí podíamos no llegar. La cuestión. Cuando una mujer no. quiere decir algo, lo dice. Hasta ahí, es que hasta ahí podíamos llegar. No entiendo, en este momento, no entiendo de qué estamos hablando. No hay falta... Eh, eh, aquí, dejando en margen que no sé muy bien el, el motivo del, del enfado que se nota en la señora Oagando, pero en el tema periodístico es lo que yo eché en falta. Digo, ha tenido que venirse que estoy juicio que no se esperaba ella, una entrevista en un terreno que teóricamente era un terreno afín a ella, puesto que era TV3, que es donde ella es colaboradora, y se ha encontrado por sorpresa, que esto no se lo esperaba, con la pregunta que yo estaba esperando escuchar. Digo, pero si estamos todo el día debatiendo de cuidado con los bulos, cuidado con informaciones no contrastadas, nadie va a decir que se está poniendo como ejemplo periodístico los anónimos de, de Internet, los anónimos de Twitter. De hecho, si lo piensa usted, es más grave la denuncia que todo el mundo ignoró. De junio de 2023, porque en esa sabemos que la señora doña Loreto Arenillas habló con la denunciante. Luego no era un anónimo. Ella sí sabía quién era. Sí tenía una identidad de la que tirar. Al final, lo que estamos viendo en la señora Hogando es algo que, por desgracia, no es eh, habitual verlo de forma pública, que es responsabilidad. Encontramos muchas veces muchas aseveraciones, como la que hacía la señora Fallarás en, en Telemadrid que se dicen con mucha ligereza y su un momento corta, 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 corta el rollo. La señora Gando se la ve realmente preocupada por decir, joder, es que esto da alas a los antifeministas a ridiculizarnos, a criticarnos, a cuestionarnos. Y lo está diciendo muy claramente. Dice, si queremos que el movimiento feminista se tome en serio, no podemos eh, hablar del de el periodismo que está usted haciendo. Claro, ella empieza a decir, no, lo que yo hago no es periodismo, pues no lo difundas como tal. O no hables de ello sí, como tal Ese es el A mí me ha parecido el típico truco que hemos criticado aquí muchas veces del periodista que publica algo y cuando todos son elogios se decir, y cuando ve que dices, bueno dice no pero pero no fui yo yo no hice nada si yo solo Peña no los... el señor Peña hemos hablado muchas veces de él eso es el señor peñaciel puro y duro de soltar una de estas que no no yo eso no decía eso me dijeron el libro que, que la hija de la reina no es de la reina me ha sorprendido es ver a tanta gente en cadenas nacionales y dices que pases por la sexta, por pues la cinco por la uno y nadie te pregunte nada y si ha, que en la Catalana. los de 3 los Muy que curioso. lo han sacado, digo pues, pues chapó para los de Cataluña Radio porque Ricardo Ustrel es el que trajo a esa señora, se han atrevido pues, más para que luego digan eh, de, de quienes tienen más o menos libertad en ese tema se han atrevido más ellos que, que los de aquí la Madrid Ahora sale un libro, no publiques mi nombre. Os tengo que decir a todas y a todos que ese libro llevaba meses de preparación y que ha coincidido con lo de Rejón. Pues ¿qué le vamos a hacer? El siguiente coincidirá con otro porque van a seguir cayendo.